Bien, aquí tenemos el diagrama, ¿sí? Del video número 2. Vamos a revisar nosotros lo correspondiente a esta alimentación del fusible. Vamos a revisar este circuito, que es el blanco con rosa, por el pin 86. Vamos a revisar el pin 85, que es este de aquí. Su circuito 57, que es el negro. La conmutación para el motor de arranque, que es el solenoide. Sí, vamos a ver. Y nos vamos a ir directamente a la caja. En la caja tenemos nosotros un cable blanco con rosa, que es este que estoy con el desarmador, blanco con rosa. Y luego tengo otro blanco con rosa mucho más grueso, que sería este de acá. Este de acá, este más grueso, es el que tendría que ir directamente, partiría del pin 87 del relevador hacia lo que es el solenoide. Entonces, este más delgado, blanco con rosa, es el que tendría que venir, es el que tendría que venir directamente del TR, ¿sí? Por este cable. Entonces llegaría posterior a esta parte de aquí para hacer la conmutación, ya que cuenta con su tierra física. Y este amarillo que vemos aquí viene siendo este de aquí, viene siendo este de aquí, que es el que va a venir directamente por un cable amarillo, un fusible de ignición de 40 amperes. Si lo verificamos nosotros, sería este de aquí. Si yo checara continuidad, cualquiera de estos dos puntos tendría que darme directamente a este de aquí, que es el 30. El 87 sería el grueso, blanco con rosa, que es el que iría al solenoide para activar la marcha. ¿Sale? Tenemos la activación de tierra física y el delgado, blanco con rosa, para activar proveniente del TR. Bien, los mantengo informados entonces.